chicos, mi nombre es Andrea Garrido, soy la entrenadora de natación de ProRunners y la sesión de hoy es un trabajo de gomas, abdominales y core, ¿vale? Antes también haremos un poco de movilidad y al final un poco de estiramientos. Para la sesión de hoy necesitamos dos potes de agua, llenos de agua, claro, y una goma, ¿vale? Y un lugar para poder enganchar la goma. Si no hay ningún lugar donde puedan enganchar la goma en casa, pues necesitará un voluntario que le sostenga la goma. Empezamos con la movilidad articular. Empezamos hombros para atrás. Haremos más o menos entre 10 y 15 repeticiones, ¿vale? ¿Vale? Luego, igual pero para adelante. ¿Vale? Soltamos brazos y hacemos un brazo para atrás. Cambiamos de brazo. Y ahora brazo para adelante. Vale, ahora brazos estirados y vamos a escribir los números del 1 al 10 con los puños, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Y ahora igual empezamos a hacer círculos muy pequeños y vamos a terminar haciendo círculos muy grandes. Poco a poco. Poco a poco lo vamos haciendo un poco más grandes. Vale, soltamos un poco. Intentamos hacer un número infinito, ¿vale? Y 10. Cambiamos de brazo. Vale, cambio de pierna. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, ahora incorporaremos el movimiento de brazo, ¿vale? Y simularemos como si estuviésemos nadando. Dos. Vale, cambio de brazo. Y 10. Vale. Ahora incorporaremos los dos brazos. Uno. Muy bien, estamos listos. Ahora haremos un trabajo de abdominales y core, ¿vale? Será un trabajo de 40 segundos de trabajo y 20 de descanso, 8 vueltas y haremos 4 ejercicios que se repetirán 2 veces. Primer trabajo serán abdominales. Nos estiraremos en el suelo mirando para arriba y haremos
pies y las manos hacia arriba. Empezamos ya. Venga, 20 segundos. Más. Y descanso, ¿vale? Descansamos 20 segundos y lo volvemos a hacer. Quedan 10 segundos. Y empezamos. Venga. Segundos. 10 segundos. Vale, paramos y descansamos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer una plancha, subiremos el codo y estiraremos la mano y luego volveremos a la posición de plancha, ¿vale? Y empezamos ya. Subo el codo, me pongo de lado y estiro el brazo y vuelvo otra vez. Subo el codo, me pongo de lado y vuelvo. Más. Sí, 10 segundos más. Y paramos. Vale, siguiente ejercicio será boca abajo, subiré un brazo y pierna contraria y será un movimiento con, ¿vale? Empezamos ya. Los pies y las manos no deben tocar el suelo. Descansamos.
10 segundos. 5 segundos para empezar. Y venga. Brazo y pierna contraria. Veinte segundos. Diez segundos. Y descansamos. Vale. Siguiente ejercicio. Haremos una plancha de lado. Vale, haremos plancha lateral, subiremos el brazo y haremos un círculo para atrás y un círculo para adelante. Y cambiamos de lado. La idea es, con hacer el círculo, estabilizar el cuerpo y hacer esfuerzo para quedarnos quietos. Venga, empezamos. Ya. Uno para atrás y uno para adelante. Y cambio. Uno para atrás y uno para adelante. Venga, 5 segundos más y descansamos. Vale, nos quedaría un solo bloque. Y empezamos. Diez segundos. Y ya estaremos con los abdominales y el core. Ahora haremos 12 series de 15 de trabajo de rotación y haremos interna y externa, ¿vale? Primero haremos la de interna de los dos lados y luego la externa de los dos lados. Haremos series de 15, ¿vale? 15 por cada brazo. Empezamos. Recuerdo que para este ejercicio el codo debe estar siempre pegado al costado del cuerpo. Y 15. Vale, cambiamos de lado. Igual, codo pegado al costado del cuerpo y sin despegarlo. Y 15. Venga, fijo el codo al costado del cuerpo y empiezo. 1. 9. 10. 5 más. 14. Y 15. Vale, cambio de brazo. Fijo la goma aquí. Y lo que hago, fijando el codo al costado del cuerpo, abro. Ocho,
misma goma haremos trabajo de tríceps, ¿vale? Cojo la goma, me inclino un poco, fijo codos y lo que hago es estirar hasta abajo. Venga, hacemos dos series de 15. Uno. Seis. Diez. Vamos, cinco más. Y descansamos un poco. Y empezamos. Siguiente serie. Uno. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Cuatro. Y cinco. Vale, perfecto. Para el próximo trabajo haremos un bloque que se repite cinco veces y será 30 segundos de la ramada, esta brazada de natación, seguido 30 segundos estirado en el suelo con los potes de agua, un brazo adelante, un brazo atrás, y hemos de recorrer con los brazos estirados al ras del suelo, ¿vale? Durante 30 segundos. Después de esta ronda tendremos 15 segundos de descanso más o menos y lo repetimos, ¿vale? Así 5 veces. Venga, preparo cronómetro y empezamos ya. Más. Diez segundos. Y cambio. Cojo las botellas y para adelante y atrás. Arriba y abajo. Más. Vale, descansamos. Venga, nos preparamos para las gomas. Y empezamos ya. Venga, segunda vuelta. Y cambiamos. Venga, nos estiramos al suelo y empezamos. Quince segundos más. Cinco. Y descansamos. Venga, llevamos dos. Nos quedan tres. Estiramos un poco, aflojamos. Y empezamos ya. Segundos. Tres. Y cambiamos. Venga, el suelo. Y empezamos. Uno arriba, uno abajo. Segundos.
y descansamos. Venga, solo nos quedan 3 minutos. Y empezamos ya. Y cambiamos, nos estiramos al suelo y empezamos. Y descansamos. Venga, 2 vueltas más y ya lo tendremos. Y empezamos ya. Y cambiamos. Brazos estirados y al ras del suelo. Y descansamos. Venga, última vuelta. Empezamos ya. Venga, hacemos el último cambio. Segundos. Y acabamos. Muy bien. Una vez acabado este bloque, vamos a estirar un poco y así finalizar la rutina. Empezamos aquí. Se siente que se estira todo esto. Vale, cambiamos el brazo. Vale, cambio. Aquí. Cambio de brazo. Yeah.
nos entrelazamos las manos por detrás e intentamos bajar lo más que podamos. Vale, suelto manos e intento hacer círculos, ¿vale? Cambio de sentido de círculos. Vale. En una pared o en una columna se coge con esta parte del brazo y gira, ¿vale? La idea es estirar todo esto. Vale, cambio también puede ser en el marco de una puerta. Vale, ahora brazos arriba, bajo y hago presión, y así sentiré que todo esto estira. Hago presión con las dos manos. Y soltamos, aflojamos un poco, hombros para atrás, para adelante. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho la rutina. Y cualquier duda, sugerencia o comentario me pueden escribir por Slack o por WhatsApp. Adiós.